¿Qué onda, amigos de YouTube? Aquí a Monstruo y estamos en novio más en el canal. Y en esta ocasión, gente, les voy a hacer lo que es la noticia de que ya por fin South Park Phone Destroyer ya salió en la Play Store oficialmente y en español. Porque se acordarán que el primer video que les traje hace unos meses, pues el juego tenías que usar VPNs, no estaba oficialmente aquí en México y nada más estaba en inglés, creo, y en portugués. Acá el juego ya instalado pesa 561 megas y la verdad sí está bastante pesado, ya que la primera vez que lo descargas son nada más como, creo yo, que 200 megas, pero después descarga más datos y termina pesando pues esto, ¿no? Aquí, como pueden ver, yo ya estoy con mi personaje de la última vez, mi progreso no se perdió, se guarda automáticamente con lo que es la cuenta de Google Play, así que si cambias de teléfono, igual tu personaje va a ir de teléfono a teléfono. De hecho, para quien se perdió el primer video, lo dejaré en la descripción, ahí explicaba más o menos cómo son las mecánicas del juego. Aquí vamos a continuar con el episodio 2 para ver si las voces están en español, es mi duda. Porque no lo he probado hasta ahorita, primera vez con ustedes aquí en español. Y quiero ver si las voces están en español, vamos a ver en jugar. Comenzamos la partida, dice: ¡Hey, niño nuevo! ¿Conoces a ese tendero amistoso? Es digno de confianza y tiene un bigote impresionante. Pero creo que no, los sonidos. Toca y mantén un enemigo para saber a qué te enfrentas, ¿ok? Por acá dice: torre de flechas, dispara a los enclenques humanos. Bueno, vamos a aparecer una banda de palomas directamente aquí. Ahí está, perfecto. A ver qué hacen las palomas contra esta torre. Este juego, para quien no sepa qué onda, básicamente es una especie de Clash Royale, por así decirlo, pero con South Park. La verdad me gusta bastante, está bastante adictivo. Y ahora que está en español van a poder jugarlo sin ningún problema. Y esta personita vamos a poner aquí. Perfecto. Vamos a poner acá el pistolero porque tiene largo alcance. Ahí está, perfecto. Pero no, estoy escuchando, gente, que las voces están... Las voces siguen estando en inglés, ¿eh? Vamos a poner esto por acá. Y al igual que en Clash Royale, tenemos en la parte de abajo un sistema de energía para poder poner nuestras cartas. Vamos a hacer el especial de Cartman. Perfecto. Cada vez que un personaje tenga un icono en la parte de arriba, significa que es momento de hacer su especial. De hecho, creo yo que la primera vez que instalas y juegas esto, el juego te va a explicar cada cosita, detalle a detalle. Tenemos a Stan por acá. Obviamente has pasado muchas horas al móvil, niño nuevo. Pero ahora sacaré mi mejor carta. Clyde Garfio, uy, uy, uy. ¿Y saben por qué pensé que esto iba a estar las voces en español? Porque el juego de South Park Retaguardia en Peligro, que es el más reciente que ha salido en consolas y en PC, ese juego sí está con las voces en español. Me encanta Cartman, yo hubiera querido que hubiera tenido la voz en español, es como que la voz más legendaria de South Park. Dice: si los indios y Barbanegra son de la misma era, misma época más o menos. Sois unos putos tramposos y os estáis cargando el juego. Están haciendo trampas, según. Hora de morir, perros sarnosos. ¡Hola, máquina! Vamos a destrozarlo rápidamente con una bola de fuego. ¿Por qué no? ¡Oh, no le hizo casi nada! Vamos a poner ahorita a Sally la bandida. Me da risa Sally porque está bien mini. Vamos, 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 vamos. Ataquen. ¡Oh, oh! ¿Ya ganamos? Ahí está. ¡Derrota! ¿Qué? ¿Nos derrotaron? ¡No! Y en esta vez ya va en serio, vamos a pelear lo más serio que podamos. Vamos a poner por acá a Twig, ponemos acá la banda de palomas. Perfecto, lo destrozan. Y vamos a poner a Token el chamán por acá con las palomas. El chiste es que no nos maten a nosotros. Y también ahorita me atonté en ese aspecto. Nada más por la... Es que la bola de fuego, gente, está chida y todo, pero la verdad conviene lanzarla así simplemente porque sí. No es una buena carta, en mi opinión, porque no baja mucho. Tiene daño de área un poco... pequeño también, o sea, realmente no hace mucho daño. Como, por ejemplo, la bola de fuego en Clash Royale, ahí sí hace mucho daño, aquí en lo personal siento que no. Ponemos a Sally la bandida, la paloma destruye la torre y creo yo que ya estamos listos para el siguiente jefe. Nos queda uno por acá, vamos a poner a Jimmy. Perfecto. ¿Cómo le hizo? Oh, mierda. Bien, vamos a matar a estos por acá. Vamos a poner al Sheriff Cartman, que es una de las mejores cartas que hay, que te dan desde el principio. Ya que él, pues como sabrán, su especial mata a bastantes enemigos que estén cerca. Vamos, 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 vamos. Ahí está, perfecto, mueran. Ahí está. Siguen vivos. Vamos, 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 Cartman, resiste. Bien. Este vato avienta bombitas. Y viene de vuelta el señor Clyde, el pirata. Así que vamos a lanzar a Token el chamán por acá. Hay que defender a nuestro personaje. Así que ahora vamos a poner el especial de Cartman. Rápido, 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 rápido. Eso es, sale la bandida, ataca. Ahora no van a haber bolas de fuego. Cartman resiste. Vamos a poner a Heidi. ¡Resistan! Vaya que sí es fuerte este jefe.
Viene por mí. No. Perfecto, lo destrozamos. Casi nos ataca. Y ganamos. Pero esta vez sí estuvo bastante complicado. Créeme que el juego empieza muy fácil y va como que evolucionando para que armes mejores estrategias. Y cuando ganas una partida, pues te van a dar como los cofres de Clash. Por acá son casilleros. Por acá dice Clyde. ¡Ah! Veo que has escrito echado, pero el verbo es echar. Dice, aquí está mi polla, chupo. Este Carman es un loquillo. Vamos a abrir esta, la vaquita. Y vamos a abrir esta que dice token. Plumas de indio. Y vamos a abrir esta que no tiene nada. A ver qué tal. Y encontramos la carta de rayo. Y ya. Perfecto. Mejora estas cartas. Y mejoramos a Sally la bandida. Vamos a mejorar por acá a Kyle. No me gustó mucho. Aquí mejoramos a Cartman. Vamos a darle a mejorar. Perfecto. Y bueno, por acá continuamos con lo que es la historia. Me gusta mucho gráficamente porque el escenario es 3D, aunque no lo parezca. Aparte, el escenario es en 3D. Los personajes son en 2D, obviamente, pero el escenario se ve bastante bien. Y por acá continuamos con lo que es la siguiente misión. Vamos a poner a Sally la bandida, que ya la mejoramos bastante. Ahorita se supone que ya tiene que hacer muchísimo más daño. En teoría, vamos a poner por acá a Tweak. Perfecto. Y toquen el chamán por acá atrás para que defienda. Vamos. Perfecto. Dice, están sonido al chat de grupo. Oh, sigue aquí mi padre. Vamos a pelear otra vez contra el papá de Stan. Se acordarán que en el primer gameplay peleamos contra él. Stan ha dejado el chat de grupo. Les dejaré el primer video en la descripción, gente, porque ahí está la primera parte de la historia, donde básicamente al final del gameplay el papá de Stan se nos une a lo que es el grupo de como de WhatsApp o de iMessage. Y Stan se enoja porque dice que qué hace ahí su papá y se sale. Entonces es como una continuación de eso. O sea, la historia continuó exactamente donde me quedé. Por suerte no hubo cambios grandes en la historia, ni me borraron el progreso ni nada. Dice, piratas e indios, todos a una, fuego a los cañones. ¿Qué? ¿Qué va a lanzar ahora? Timmy barco pirata, el cheme. ¡Ah, la máquina está enorme! ¡Timmy! ¡Timmy barco pirata! Ok. ¡Timmy! Dice, Timmy, eres un traidor. Bórrale esa sonrisa, hostias, niño nuevo. Ok, hay que borrarle la sonrisa a Timmy el traidor. Y pues ahorita no sé si lanzar el rayo. Que el rayo y la bola de fuego del rayo no son buenos aquí. Vamos a lanzar a Nathan, que es uno de los más fuertes con sus bombas. Siento yo que hace bastante daño. Aunque es lento, pero hace bastante daño. Y desde lejos, es lo que me encanta. Porque él no, o sea, él es una carta que puede estar bastante lejos del enemigo. Mientras todos mueren, él sigue pues atrás, atacando. Y es una carta que, créanme que cuando me la dieron estuve muy feliz, porque se supone que era una carta rara de conseguir en el primer gameplay. Como les digo, se lo recomiendo que lo chequen. A ver, otro con la vaquita, pero ahora en verde. Nos dieron punta de flecha. Otro con la vaquita, me dieron monedas. Y vamos a abrir uno normal, a ver qué sale. Y dice, oh, Ike el contrabandista. Ahorita vamos a ver qué tal está esa carta. Pero pues, así es como está el juego, gente. La verdad está muy chido. Dice, hostia, el niño nuevo le ha atizado a un niño en silla de ruedas. ¿Sí? ¿No crees que estás pasado un poco? Oh, vaya, él fue el que me dio la orden de atacar. Y ahora dice que somos malos por atacar a alguien en silla de ruedas. Pero pues nada, gente, ya casi somos nivel 2. Dice, vale, niño nuevo, la cosa está seria. Tienes demasiadas cartas como para usarlas todas a la vez. Es hora de que elijas a tu equipo y decidas quién sigue en equipo. Obviamente yo me quedo. Entra en la casa del niño nuevo para personalizar tu mazo. Ok, vamos a cambiar cartas. Según yo me estaba despidiendo y por acá Karma nos indica que hagamos un cambio de mazo. De momento todavía me faltan bastantes cartas que no puedo ver. Pero pues nada, gente, ahora estamos haciendo fuera de cámaras. Como les comento, es igual que Clash Royale, puedes cambiar tus mazos. La estrategia es parecida, de hecho, tienes que administrar energía. Y también pues las cartas tienen más o menos estrategias similares, ¿no? Así que nada, nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, dejen su like si les gustó y comenten cuál es su personaje favorito de South Park. El mío está entre Cartman y... Bueno, es que Cartman es legendario. Están entre Cartman y Butters. Los dos me encantan. No sé por qué siento que Butters es muy como que muy tonto, pero a la vez da risa. Pero Cartman es como que muy malévolo. O sea, es como que ellos dos son mis favoritos. Quiero que me cuenten cuál es el suyo. Y nos vemos en un siguiente video. Se cuidan. Un abrazo gigante y bye.